Mil profesiones. El día de hoy voy a hacer un video para unas personas que me han pedido cómo arreglar unas puertas de aquí de la parte de abajo. Hay unas puertas que están un poco picadas, podridas, por decir. Voy a hacer ese video. Lo voy a hacer un video para una persona que es de República Dominicana. Se llama el señor Daniel, de República Dominicana. Este video es para él. Él me mostró unas puertas, cómo están picadas. Ahorita le voy a decir cómo lo repare porque no tiene mucha herramienta. Le quiero mandar un saludo para una persona muy especial. Es de Alicante, España. El señor Joseph Francés Balari, de España. Le mando un abrazo a la distancia. Y también quiero mandar un saludo para Rafael Rodríguez, Omar López, Oscar Mendoza, de Colombia. Ok. Y otra persona que se pone ahí de nombre Esquilmos y Pizzas. Yo supongo que hacen un negocio del señor Román. Ok, es para ellos el saludo. Ahora quiero enseñarle más o menos cómo vamos a cortar el pedazo de lámina para hacer el trabajo que él necesita hacer en su puerta. Le voy a enseñar cómo se hace el trabajo y cómo se dobla, porque hay ocasiones en que no hay herramienta. Aquí vamos a agarrar este pedazo de lámina. Primeramente vamos a enderezar el corte. Hay que enderezar el corte para hacer un doblez que él necesita para su puerta. Aquí vamos a marcar para cortar esta lámina. Quiero que vean más o menos cómo se corta. Es algo muy sencillo. Ok. Aquí vamos a cortar para alinear esta lámina, para hacer un corte derecho y un doblez derechito. Esa es la situación. Ahorita van a ver cómo se hace. Es algo muy sencillito, no tiene gran chiste. Y le voy a decir cómo lo haga cuando no hay mucha herramienta. O sea que él me pregunta, porque dice que allá en República Dominicana no puede conseguir soldadura de acetileno. No hay problema, ahorita lo vamos a hacer de varias maneras para que él vea más o menos cómo es esta cosa. Algo muy muy sencillo, que no tiene gran chiste. Ahorita vamos a hacer una laminita para hacer un marcador para sacar la línea perfecta. Ahorita van a ver. Ahorita vamos a hacer aquí un doblez, pero el doblez tiene que ser exacto. Quiero que vean más o menos aquí cómo voy a hacer una pieza para hacer un rallador a la medida. Vamos a suponer, aquí abajo debe tener aproximadamente media pulgada. Bueno, aquí ya tenemos, miren, fíjense cómo se hace esto. Es algo muy sencillo. Ok, aquí tengo yo esta pieza que hice para hacer esto. Aquí ya tenemos la marca que vamos a doblar. Ahora van a ver cómo lo voy a doblar. Aquí no hay dobladora, solamente este pedazo de fierro, porque una persona me preguntaba que cómo se puede doblar sin tener la máquina que yo tengo. Bueno, aquí no pasa nada, esto vamos a hacer algo muy sencillito. Miren, aquí voy a empezar a doblar esa pieza. Ponte por acá, por favor. Ok. Y aquí voy a hacer el primer doblez, muy sencillo. Ok, como se pueden dar cuenta, aquí ya le hice el doblez, pero falta hacer donde va a ensamblar acá abajo. Ok, esta pieza nosotros la ponemos aquí y la ensamblamos, pero falta hacer el doblez para que se adapte exactamente aquí. Ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. Ok, esta lámina, le decimos lámina a nosotros en México, no sé cómo le llaman en otra parte del mundo, pero bueno. Okay. Nada más quiero que vean cómo se hace, que en realidad es una cosa que no tiene mucho chiste. Ok. Ok.
¿Cómo le vamos a hacer para que nos quede exacto el doblez? Vamos a meter un pedazo de este, de esta lámina o fierro, como le llames en tu país. Okay. Quiero que veas, en esta pieza ya tenemos aquí el doblez donde va a entrar la parte de aquí de abajo. Ok, si tú metes esta pieza y batallas un poquito para que entre, mira qué vas a hacer. Solamente agarras un desarmador, abres un poquito, tantito, cualquier cosita aquí, abres así, y ahorita yo te voy a decir cómo lo vas a planchar de regreso. También quiero decirte que las piezas, cuando se arman en las agencias, se gancha aquí una lámina, pero lleva un silicón, esto no va soldado. Ok, esta pieza, quiero que veas aquí, mira, fíjate. Ahí esta pieza ya está ganchada perfectamente, ok. Pero ¿qué tenemos que hacer? Esto, la idea es que haga este radio para que agarre el radio exactamente en el caso de esta puerta. Ahora, hay unas que son completamente rectas, ¿ok? Esta sí, esta tiene radio. Entonces tenemos que hacer esto nosotros. Ok, le explico algo más. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a instalar un parche así, y va a soldar usted, por decir, y va a soldar, lo que nosotros necesitamos hacer, es pulir toda esta área. Voy a pulir para que vea usted. Necesitamos que la lámina quede completamente sin pintura para poder soldar cuando se va a soldar. Ahora, también puede meter remache. Si usted mete remache, si usted no tiene herramienta, solamente se plancha por los dos lados, el remache queda plano, se pule y puede empastar y le queda igual de trabajo. Déjeme un segundito. Ok, ahora voy a pulir donde vamos a soldar para explicarle cuál es la función. Como podrán ver, aquí ya tenemos la marca donde vamos a instalar nuestro inserto. Ok, mira. Okay. Aquí ya solamente falta hacer esto y poner los puntitos. Siempre que usted vaya a soldar, detenga la lámina así que quede a tope. Y el punto tiene que ser exactamente aquí. Que agarre la mitad aquí y la mitad acá, aquí el puntito leve. Su máquina bájela lo más que se pueda. Y así va a ir parte por parte. Recuerde que es mitad y mitad, 50%, 50% aquí y justamente en el centro para que no se le agujere la lámina. Esa es la forma, esa es una forma. Ahora, supongamos que usted no tuviera máquina de soldar,
Usted mete un remache y lo va a planchar. Ahorita le voy a explicar cómo. Ok. En esta parte, la persona que me está pidiendo el video, la parte de su carro es todo lo que está malo. Ahora, supongamos que también estuviera de esta parte podrido o picado, como le llamen, oxidado. Le voy a explicar otra forma cómo va a ser la pieza de aquí. Ok, voy a hacer un doblez de esta lámina para en caso de que su carro esté picado de aquí de abajo, le voy a decir cómo hacer la lámina de abajo. Ok, voy a doblar un pedazo de lámina para que vean más o menos cómo es. Ok, aquí ya doblé pedazo de lámina y les repito, si su carro está picado de abajo, fíjese cómo va a ser este trabajo, es muy sencillo. Aquí ya hicimos nosotros la lámina que está ensamblando aquí. Ok, pero supongamos que esta lámina estuviera picada, aquí tengo la lámina que hice y la ensamblo aquí. Ok, estaba hasta mero abajo, hasta tope, y luego ensamblaría así la lámina. Ok, si nosotros ensamblamos ahí la lámina, podemos martillar de esta manera. Quiero que vea ahí cómo se martillaría esta lámina. Miren, ahí la lámina ya está pegada, que vendría siendo esto. Ok, ya instalada en la parte de aquí. Quiero decirle también que estas piezas que se ensamblan aquí, estas no van soldadas. Estas piezas, cuando se hacen en las empresas, en la parte de adentro ya va un silicón que cuando la prensa cierra no necesita soldar porque estas láminas no tienen movimiento. Ahora, usted le puede poner silicón. Si no quiere que se le mueva, puede hacer esto. Tener un punzón como este, usted lo coloca aquí y hace esto, y ahí ya tenemos la lámina perfectamente pegada. Esa es la forma de hacer este trabajo. Ok, aquí lo voy a desarmar de vuelta para volverlo a instalar donde inicialmente empezamos. Ok, entonces voy a poner la lámina con un remache para que vean ustedes cómo es la situación. Ahora, una persona me preguntaba que por qué cortaba las varillas. Mire, le voy a explicar. Usted cuando va a soldar este, use varilla 6013 en 332. 6013 en 332. Usted las corta a la mitad, ahorita le explico por qué. Mire, nosotros cortamos la varilla a la mitad. Nada más quitamos un poco el flux aquí. Y aquí agarramos el portaelectrodo. ¿Por qué es más fácil? Porque al agarrar usted el portaelectrodo aquí es más fácil puntear que si fuéramos a puntear desde lejos. Entonces la idea es que usted agarre el portaelectrodo cortito y es más fácil puntear. Es más difícil algo porque se te pega y a veces no hayas cómo quitarla. Ahora, cuando usted se le pega la varilla así, solamente quite el portaelectrodo y luego quite su varilla. Pero puede volver a hacer lo mismo. Si en caso que le quedó muy sucia, nomás raspe la varilla en alguna parte y vuelva a hacer el trabajo. La máquina, bájela de acuerdo a su pulso. Ok. Ahora, le voy a explicar cómo vamos a poner la pieza en caso de que no tenga máquina de soldar. Mire, aquí voy a meter un remache para decirle más o menos cuál es el proceso. Es muy sencillo. Es muy sencillito este trabajo. Le voy a poner el primer remache para que vea usted cómo es. Es algo muy, muy sencillito. Ok. Mire, aquí vamos a poner el primer remache.
Ok, mire, aquí ya quedó perfectamente, pero faltan más remaches de poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 remaches. Aquí usted ya lo ve parejo. Ok, este remache que puse aquí, le voy a decir cómo lo va a desaparecer. Por la parte de adentro pone una pieza de fierro, un tac, aquí le llamamos, pero este es un martillo porque se me facilita más. Usted pone por abajo y va a planchar el remache. Usted lo plancha y este le va a quedar perfectamente planchado. Después de esto, va a ser lo siguiente. Mire, déjenme explicarle. Ok, le decía que por la parte de adentro, como todas traen un hueco, usted va a tener que meterlo por dentro y plancha el remache perfectamente. Ok, tiene que buscar la manera de meter la pieza por dentro. Ya ve que las puertas normalmente traen un hueco por atrás. Por allá mete la pieza y plancha este remache. Ok, cuando usted planche el remache, va a hacer lo siguiente. Vamos. Ok, cuando usted ya planchó el remache perfectamente y pule, esta lámina queda pegada perfectamente y cuando usted pule, el filo queda como si fuera un cuchillo, pero se pierde. Ok, ya cuando esto está perfectamente remachado, que usted pule y plancha los remaches, mire aquí ya casi no se siente, ya nomás empasta la parte de aquí o lo que necesite usted y se va a dar cuenta que aquí ya no se nota nada en absoluto. En esta parte hice un trabajo igual para otra persona que me pidió y aquí no se nota, solamente se pule. Ahora, hay gente que critica y dice tonteras a veces porque este, cuando hice este pedazo, no le quité el pedazo de aquí. No se necesita quitar el pedazo de acá porque nos sirve de respaldo. Nos sirve para que este tenga un respaldo abajo. Esa es la situación. Por eso no lo quite, usted no se preocupe. Usted preocúpese porque la lámina vaya perfectamente planchada, o la lata, no sé cómo la llaman allá, que vaya perfectamente planchada, una pulida, los remaches perfectamente planchados, aplanados, ya después pule parejo y empasta y así le va a caer el trabajo. Esto es en caso de que no tenga máquina solar, pero como le repito, si tiene, solamente tiene que hacer esto, y puntito leve baje la máquina de acuerdo a su pulso y verá que no va a batallar para nada. Bueno, pues mis amigos, este es un video para la persona de República Dominicana que me pidió. Y me disculpe porque andaba muy ocupado, pero necesito algún video con toda confianza. Mándeme un mensaje, escríbame y yo le hago el video que necesite. Yo soy Pepe en mi profesión, suscríbase y recuerde que el lunes a las 11 es la rifa. Gracias y hasta pronto.